Bueno, yo me dedico a pintar imágenes submarinas. Tengo 23 años viviendo en Costa Rica y desde que llegué a Guanacaste, al poquito tiempo de llegar a Costa Rica, me enamoré totalmente del océano. Empecé a bucear, empecé a hacer snorkeling y por lo tanto mis pinturas, que desde siempre pintaba, se empezaron naturalmente a llenar de colores azules, de peces, de animales marinos. Y al poco tiempo ya estaba totalmente dedicado a pintar imágenes submarinas. El arte es muy amplio, ¿no? Entonces la música nuestra permite imaginar o hacerlo visual, ¿no? Con respecto a la pintura, siempre hemos considerado que ha sido una parte primordial del arte y la cultura del mundo. Entonces empezamos a experimentar metiendo elementos visuales, ¿no? Como pintura en vivo, también juegos de luces y también hemos hecho espectáculos con proyecciones. Música.